Cruz Azul ha cambiado muchas formas de trabajar desde la llegada de la nueva administración, y pese a las malas decisiones y críticas sobre temas como los refuerzos, el estadio o la designación del director deportivo, tal parece que en el único tema en el que han acertado es en las fuerzas básicas y darle más proyección a los jugadores de cantera. Es por ello que en este video hablaremos de los tres jugadores de Cruz Azul que son las próximas joyas y que muy posiblemente den el salto a Europa dentro de unos años. Comencemos hablando de Rodrigo Huescas, quien se ganó la confianza del Potro, jugando como carrilero derecho este último apertura 2022. Huescas también ha sido constantemente contemplado en las convocatorias de la selección sub-21 y ya registra gol y asistencia en primera división. Su función en ofensiva, jugando tirado por la banda derecha, ha sido muy importante para el Potro, y de hecho ya tuvo interés de clubes europeos, pues el Porto lo buscó hace unos meses. El otro jugador que está teniendo un momento brillante en Cruz Azul es Rafa Cachorro Guerrero, quien por fin se consolidó en el equipo titular, siendo a su vez el mejor defensa central del equipo en este último torneo. Tuvo grandes números en cuanto a balones recuperados, coberturas y duelos defensivos ganados, superando a jugadores del equipo como Funes Mori o Cata Domínguez. Por último, hablemos de Eduardo Pastrana, quien regresó al equipo después de su préstamo a Tepatitlán. Pastrana no solo es un jugador con grandes cualidades defensivas, es un líder y capitán dentro de la cancha. En las fuerzas básicas, tuvo por largo tiempo el gafete de capitán. Además, la experiencia que ha ganado en esos últimos meses le ayudarán mucho a consolidarse en el primer equipo, jugando por la lateral izquierda con Cruz Azul. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Esto es Comunidad Azul, tu comunidad, y nos vemos en la próxima. ¡Arriba la máquina!